¿Quién debía haber visto? Está caliente, aquí está sombrita. Mira, a ver. Dice Simón que ahí donde vivía Felipe. Enfoquémoslo con la cámara. Después de ese palo, de ese árbol, ¿verdad? Sí, ahí arriba, ¿dónde está ese cajito mismo? Felipito, bueno, entonces saludemos, tal vez Felipe nos puede ver a través de este video. ¿Sí? Felipe Díaz. Felipe, hijo de don Benito Díaz. Díaz Amaya. Hey Felipe, si nos alcanza a ver en este video, Simón Villanueva, Marcelino y Jeremías. Y Diana y Ceci, un saludo especial para usted. ¿Para Felipe? Para Felipe Díaz. Vive en Santo Domingo. Sé que nos va a poder ver a través de nuestros videos. Hoy vive en Santo Domingo. Santo Domingo. Recuerdo sus bromas, contaba tantas pasadas. Y dice que, mire, platiquemos de algo. Dice que una vez sentía que algo silbaba atrás de él y entre más él corría de miedo, más silbaba y era algo que llevaba aquí en la nariz. No había pensado. Y él pensaba que alguien le iba asustando. Entre más corría, más se agitaba y lo que llevaba en la nariz le silbaba, ¿no? Hey, esos son recuerdos bien bonitos, ¿no? Que él nos contaba cuando nosotros éramos niños. Sí. Vamos a continuar a la siguiente vivienda. Vamos. Y dice que él corría y corría. Y entre más corría, más se paró. Ay, aquí viene, ya aquí me agarra. Aquí viene. Esa es campanilla. Nos van a quedar trabados ahí. Mire, a ver. Esta es la campanilla. Sí, ve. No, pero yo les voy a enseñar algo a mis amigos aquí. Miren cómo se hace esto. Miren, ve. No me funcionó. Espérenme, tantito. La idea es que esto reviente. No me funcionó. Vamos a ver otra vez, Marcelino. La idea es que esto me reviente. Me quedé abochornado, no lo pude lograr. Vamos. Es una famosa campanilla. Decirle, Simón, ¿dónde? Aquí estamos en la vivienda de quién, de Lisandro. De Lisandro y Mari. No. Vamos sudando ya. Gran calor. Vamos a pasar. Vamos, ah, pasemos, pues. No me funcionó la hermana. Buenas. Buenas. Mari. Calvo. ¿Me presta bicicleta para llevar esta bolsa? Vamos a ver. Aquí está fresquito. ¿Puedo poner esta bolsa? Sí, ah, pues venimos aquí a visitarla, madre. Mire. ¿Cuánto cuesta una bicicleta de esta? ¿Cuánto cuesta? Unos 50 pesos, ¿no? Por ahí anda. Esta hipota ya está fijándose, mira. Mira la bicicleta. No, pero tiene. Sí, sí, yo ya tengo una. Sí, ya tiene una. ¿Tiene una? ¿Y puede? No puede todavía. Bueno, aquí, Mari, explicarle, ¿verdad? Un poquito. Primero que nosotros le agradecemos porque nos abre las puertas de su casa. Queremos, queremos, ¿verdad? A través de estos videos y a través de la visita. Queremos dar a conocer a todos nuestros amigos, ¿verdad? Cómo vive la gente aquí en estas comunidades. Valga mencionar que estamos aquí en el caserío Escarbadero, en el cantón Cucurucho, aquí en Nuevo Edén de San Juan, para todos ustedes. Y aquí yo quisiera que Simón o Marcelino puedan explicarles cuál es el objetivo de la visita. Es de llevarle. Pase, papito. Pase. Viene cansado, va. Sí, hombre. Vaya, después de ahí. Bueno, el motivo, como dice Jeremías, de estar acá es para hacerles llegar a unos víveres. Gracias a todos los seguidores del canal. Sí, he tenido la oportunidad de poder acercar a todas las familias más necesitadas de las comunidades del municipio de Nuevo Edén de San Juan. Y en este caso, pues, aquí en la casa de Mari, también su compañero de vida, Lisandro, hemos tenido la dicha de venir acá y poder compartir con ustedes un poquito de alimentos.
y es por eso que estamos aquí. Y gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias a ustedes poder estar en este momento grabando un video para hacerlo, a darlo a compartir, ¿verdad? Más tarde. Con todos los amigos. Con todos los amigos que nos siguen a través del canal de YouTube. Aventuras de Río Torola 503. Y así pues, ¿verdad? Tal vez Simón tiene algunas palabritas, ya que estamos bajo el techo de esta familia. Primo, ¿te gustaría que salieran los niños del video? ¿Será que viene Yulisa? Venga, para acá. Venga, Yulisa. Sí, cuando uno es bonito, cuando te pones frente a las cámaras. Aquí pues, para todos nuestros amigos, los niños de Alisandro y de Mari, ¿ves? Díganle a la cámara, ¿cómo se llama usted? Díganle. ¿Cómo es su nombre? ¿Kenia? Yulisa, ¿cómo le gusta que le digan? Yulisa. ¿Y usted cómo se llama? Elías Ezequiel. Eric Ezequiel. Saluden la cámara, vea. Sus familiares lo van a poder ver. Aquí, ¿verdad? Gustosamente, en el caserío El Escarbadero, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Les vamos a entregar unas cositas, ¿sí? Claro, si vamos a pasar la entrega del paquete. De unos frijolitos, arroz. A entregar, Mari, mire. Humildemente, gracias a nuestros amigos que nos han ayudado, ¿verdad? Para que pudiéramos comprar el paquetito de alimentos y nosotros esperamos de que no sea la primera ni la última vez, sino de que continuar con esto, ¿verdad? Nosotros les pedimos a las familias que nos lleven en oración para que nuestros objetivos se puedan realizar, ¿no? Ahí les queda jabón para lavar la ropa. Y aquí de como andamos gente experta en lavar ropa. Este se llama Ultra, no sé qué es. Elegido por Marcelino Díaz. Si fuera la Cruz Roja. Vaya, ahí, ¿verdad? Y ese, no lo vayan a confundir que parece galleta, pero es para lavar. Sí, por favor. Ah, sí. ¿Qué más hace falta? La otra. Y ahí queda, ¿verdad? Para que en algo les pueda servir, Mari, yo quisiera escuchar algunas palabras suyas, ¿verdad? Para que, bueno, no sé, algo que pueda motivar a nuestros amigos para que para poder continuar con esto. No, lo que digo es que muchas gracias. Dios nos va a bendecir. Sí. Y gracias a Dios. Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vale, pues Mari, entonces, algo más que quisieran agregar. No sé si nos permite, también me gustaría tomarle un poquito para que se vea la casa, cómo viven ellos. Ahí, ¿verdad? Nosotros queremos mostrarles las imágenes. La vivienda, agrega algo más allí. Pues aquí estamos, aquí podemos ver la vivienda de Mari y Lisandro, ¿verdad? Ahí estamos viendo la vivienda. Una despedida única, usted. Sí. Para pasar de esta marca. Entonces, desde aquí, ¿verdad? Desde la familia y desde el hogar de nuestros amigos, para todos ustedes que nos van a poder ver a través de estos videos, enviarles saludos muy especiales, ¿verdad? Desearles lo mejor de lo mejor. Invitarles a que nos sigamos uniendo y que vayamos haciendo que este mundo cambie, ¿verdad? Hay un mensaje que es importante que debemos recordarlo. Es que este mundo necesita hombres y mujeres más humanos para que vaya cambiando y podamos encontrar lo que tanto anhelamos, como la paz, el amor y tantos valores que en este tiempo se han perdido. Entonces, contentos, ¿verdad?, de estar aquí. Sí. Y muchas gracias a ustedes que nos abren las puertas de su vivienda. Sé que hay mucha gente que va a poder ver el video y se alegra de ver a nuestra gente, ¿verdad? Desde aquí del caserío El Escarbadero, en el cantón Cucurucho, Nuevo Edén de San Juan. Invitarles a que se suscriban a nuestro canal, a que compartan nuestro video y se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? Repetir nuestros números de teléfono, 60 11 14 51.
nos pueden escribir a través de WhatsApp. Gustosamente los estaremos atendiendo y será un gusto poder comunicarnos con ustedes. Entonces nosotros vamos a pasar a retirarnos de usted. Mari, es que como hemos estado yendo de Betis y como se me graban los nombres. Entonces, venga para acá para que salgamos en la foto de portada. Ahí salgamos el jardín. Quisiera que le pusieran la cámara al muchacho en el campado. Alessandro, allá está un hombre muy trabajador. ¿Verdad? Valga mencionar que no habíamos tratado de hablar con él porque el hombre viene llegando de trabajar y está muy cansado. Ha estado descargando ladrillo, Alessandro. Pero, Alessandro, nosotros sabemos que usted es un hombre de trabajo y que lucha día con día por el sustento de su familia. Lo felicitamos, lo animamos a ir a trabajar. Y como está cansadito, pues nosotros vamos a pasar a retirarnos para que usted, pues. Aquí le queda la maca. Aquí le queda la maca. Vaya, Alessandro. Vaya, con gusto. Aquí le queda la maca para que descanse. Contento, ¿verdad? Gracias a nuestros amigos invitarles a que nos sigan encontrando a través de nuestro canal en YouTube, Aventuras del Río Torola 503. Saludos para todos. Muchas gracias. Mari, ¿verdad? Por permitirnos. Aquí. Entonces, vamos nosotros a continuar. Queremos llegar allá. Ay, gracias que nos prestó la mesa para ponerlo. Ahí tiene la gordita. Puede ser también para hacer la basura o algo.